Examinemos un poco de sal de cocina. Incluso a simple vista, los granos se presentan como pequeños cristales de forma cúbica casi perfecta. Durante siglos, la gente creyó que la sal era una materia indisociable. En realidad, la sal está hecha de un átomo de sodio y un átomo de cloro unidos entre sí. Pero si un átomo de sodio se combina con hidrógeno, carbono y oxígeno, dará bicarbonato sódico, un producto que se utiliza en los pasteles y también como agente limpiador. Todas las sustancias que se encuentran en nuestro planeta o en el espacio, ya sea en Júpiter o en el centro del Sol, están hechas a partir de un centenar de átomos. A veces, algunos átomos se encuentran en estado puro en la naturaleza. Uno de los ejemplos más sorprendentes es el del carbono. A partir de un conjunto compuesto únicamente por átomos de carbono, dos combinaciones cristalinas diferentes darán dos materiales tan poco parecidos como el grafito de la mina de un lápiz y el diamante de un suntuoso collar. Pero generalmente los átomos se combinan entre sí para dar varios miles de moléculas diferentes. Las uniones que se establecen entre los átomos son los pilares del mundo en el que vivimos. La materia que constituye nuestro universo es un teatro de transformaciones continuas, las reacciones químicas. En todo momento, a nuestro alrededor y en nuestro interior, elementos y compuestos químicos se unen y se separan. Gracias a los trabajos de varias generaciones de alquimistas, las reglas que orquestan este ballet perpetuo empiezan a ser dilucidadas. Se ha descubierto que las propiedades de las sustancias químicas, al igual que las reacciones que sufren, se explican por la arquitectura de los átomos. Los átomos son los ladrillos elementales de la materia. Un poco como nuestro sistema solar, están formados por un núcleo central rodeado de partículas aún más pequeñas, los electrones. El núcleo está constituido a su vez por dos clases de partículas. Unas son los protones, que tienen una carga eléctrica positiva, y los neutrones, que están desprovistos de toda carga eléctrica. Los electrones tienen una carga eléctrica negativa. Es el fenómeno de atracción entre cargas eléctricas opuestas lo que mantiene a los electrones en la proximidad del núcleo. Si todos los átomos fueran idénticos, el universo estaría formado por una sustancia única, perfectamente homogénea. Evidentemente no es así, pero el número de los componentes químicos básicos del universo es limitado. A lo largo de los siglos pasados, los químicos descubrieron que el universo parecía estar edificado a partir de 92 sustancias simples solamente. Estas sustancias son los elementos químicos. Es el número de protones presentes en los núcleos de los átomos, llamado número atómico, lo que diferencia los 92 elementos químicos. El número de protones, o número atómico, determina, por ejemplo, los pesos relativos de los diferentes elementos químicos. Así, el hidrógeno está constituido por átomos con un solo protón, y ello lo convierte en el más simple y ligero de los elementos químicos. En cambio, el uranio, cuyos átomos contienen 92 protones, es el elemento natural más pesado. Todos los demás elementos químicos naturales tienen un número atómico que varía entre esos dos extremos. Los átomos forman la materia prima del universo, pero raramente se encuentran en estado puro. La mayoría de las veces se combinan entre ellos para formar compuestos químicos. En un compuesto químico, los átomos de uno o de varios elementos se unen entre sí por lazos muy resistentes llamados enlaces químicos. Estas uniones de átomos, que pueden ser de varios miles, son las moléculas. En la naturaleza se encuentran centenares de miles de moléculas. La vida depende directamente de su existencia y de las reacciones en las que participan. Pero, ¿cómo se forman las moléculas?
La formación de las moléculas es el resultado de la disposición de los electrodos en los átomos. Los electrones no están distribuidos al azar alrededor de los núcleos atómicos. Por el contrario, están dispuestos en varias capas sucesivas. Estas capas de electrones pueden compararse a las filas de sillas de una sala de espectáculos. Cada capa dispone de cierto número de plazas que pueden ser ocupadas por electrones o quedar libres. Como en el caso de una sala de espectáculos, el átomo intenta hacer que se ocupen el número máximo de estas sillas electrónicas. Si todos los puestos electrónicos están ocupados, el átomo adquiere una gran estabilidad. Y esta estabilidad es, de alguna forma, el objetivo último de todo átomo. Pero la mayor parte de los átomos no alcanzan esa situación ideal. Los átomos empiezan por llenar las capas electrónicas situadas más cerca del núcleo, pero la capa electrónica exterior tiene casi siempre plazas libres. Por ejemplo, la capa electrónica exterior del átomo de oxígeno, que tiene 8 plazas disponibles, solo está ocupada por 6 electrones. Por tanto, quedan 2 plazas libres. Lo mismo ocurre con el átomo de hidrógeno. Su única capa electrónica está ocupada por un único electrón, mientras que necesitaría 2 para ser estable. Puesto que su última capa electrónica no está completa, los átomos de oxígeno e hidrógeno no son estables. No obstante, pueden alcanzar la estabilidad por un medio muy simple: compartir electrones. Por ejemplo, si mezclamos hidrógeno y oxígeno y sometemos la mezcla a una llama, ambos elementos se combinan para formar agua. Cada átomo de oxígeno compartirá electrones con otros 2 átomos de hidrógeno. El átomo de oxígeno aporta un electrón a cada átomo de hidrógeno. Al mismo tiempo, el átomo de oxígeno recibe un electrón de cada átomo de hidrógeno. La molécula de agua así formada es particularmente estable, lo que explica la abundancia de este compuesto en nuestro planeta. Actualmente sabemos que esta forma de cooperación entre los átomos es la que ha generado la materia y ha hecho posible la vida.